fue una mañana, salió como todos los días. A las 8 hacia el colegio, donde a clase asistía. A la 1 de la tarde, al ver que no regresaba, fui a buscarla esperando en el camino encontrarla. No ha venido ya a la escuela, la maestra le decía. Daba vueltas su cabeza, su cuerpo no respondía. Salió corriendo a buscarla, tal vez ya ha llegado a casa. Han pasado 4 días, nadie ha podido encontrarla. Suena el timbre 5º día, alguien dice tras la puerta: hemos encontrado un cuerpo, debe usted reconocerla. Corrió con todas sus fuerzas, cruzó las calles a ciegas, y el amor que dio a su hija en una casa muerta. ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¡Qué cobarde es aquel! ¿Cómo puede tener la conciencia tranquila? ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¡Qué cobarde es aquel! Policial, dice rapto, ultraje y muerte. Qué dolor y qué injusticia, cuánto odio. De repente, ahí supe de su ternura. ¿Quién pudiera hacerle daño? Ojalá que los encuentren. Tenía apenas 9 años. Resucita la señora. No la lleves de ese modo. Era su ángel, su universo, su locura lo era todo. Su muñeca preferida y su conejito le esperan. Extrañarán sus caricias, no dormirán más con ella. Llora el 4º grado B. Manita paloma, su guardapolvito blanco y su banco pura vacío.